Bienvenido mi querido YouTuber a este su canal Global Film Score. Mi nombre es Orlando Contreras y hoy nos encontramos en las calles de Nueva York preguntándole a la gente sobre la gran cantidad de incidentes que están ocurriendo diariamente en el metro de Nueva York. Y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, sobre eso, si hubo agresiones, ahora mismo si hay agresiones de nuevo, que sigan las agresiones, las autoridades nuevas tienen que corregir eso inmediatamente porque tienen una maquinaria muy fuerte y esa maquinaria tienen que ponerla a trabajar a como dé lugar para esta ciudad sentirse bien y bien controlada. Porque este es un país que tiene que estar controlado sobre todo. Y ellos tienen muy buena maquinaria y tienen que hacer por este país. Porque este país es muy necesario para el mundo entero. En los años, 17 años aproximadamente que tengo de vivir aquí en el Alto Manhattan, nunca había sentido como el temor, el miedito que siento ahora, como al yo llegar a casa, ver las noticias y lo que está para la realidad, lo que está pasando en el metro. Nunca había sentido como ese miedo en todos los años que tengo de ir aquí como hoy. ¿Y qué es lo que más te atemoriza de utilizar el tren? Para serte honesto, como he visto tantos casos de la empujadera al tren, cuando yo llego lo que trato es de pegarme a la pared y la gente puyándolo a uno, tú sabes, está muy mal la criminalidad. No sé si hay que hacer algo más por la gente enferma, ¿me entiendes? Mentalmente, mucha gente en drogas que hay que ayudarla y cosas así. Pero tienen que hacer algo las autoridades. No, claro, absolutamente. Las autoridades tienen que hacer. Me imagino que ahora con cambio de alcalde, a lo mejor esperamos como que le metan mano más a la gente mental, ¿me entiendes? La que está como en vicio y cosas así. Esos números debieran de bajar en el nombre de Jesús. Y lo primero que el alcalde está haciendo ahora, que me alegra verlo, es que hay más presencia policíaca. Pero sobre todo es, yo pienso que los muchachos deben de ir a clase presencial porque el encerramiento hace que muchas veces los muchachos se concentren en juegos electrónicos y muchas veces esos juegos electrónicos lo que conducen es a la violencia. Y yo espero que lo que el alcalde está haciendo ahora, el alcalde Eric Arantz, dé resultado. He visto mucha presencia policíaca, pero sobre todo también con las personas que son homeless deben de trabajar. He visto mucha gente en el sol. Desamparado y yo creo que Servicios Sociales debe de también encargarse un poquito de esa situación porque es una situación muy crítica y espero que el alcalde tenga y todo como sociedad debemos de contribuir cuando vemos estas cosas.